cambie el flujo petrolero. Ciudad de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está reorientando los flujos mundiales de petróleo. Los productores de África Occidental y América Latina están enviando volúmenes cada vez mayores de crudo a China. Las exportaciones estadounidenses al país asiático se han desplomado, lo cual favoreció a sus vecinos. Hay una necesidad mundial urgente de encontrar barriles de reemplazo para los de Irán, cuyas exportaciones podrían colapsar el próximo mes. La base común de estos cambios en los flujos es la política exterior de Trump. La caída de las compras de crudo estadounidense que realizaba China, y sus adquisiciones adicionales de otros lugares han coincidido con la guerra comercial. Del mismo modo, las nuevas sanciones impuestas a Irán, que entran en vigor el 4 de noviembre, han aumentado la necesidad del tipo de crudo pesado y ácido que vende el estado del Golfo Pérsico. Si se combina el impacto de las sanciones estadounidenses contra Irán y la guerra comercial, la que está rediseñando los flujos del petróleo es la política exterior de Trump, advirtió Olivier Jacob, director administrativo de la consultora Petromatrix GmbH. Los mercados petroleros también lidian con un récord de producción de Estados Unidos, impulsado por la extracción de sal y el levantamiento de viejos límites a la exportación de crudo a finales de 2015. Esos envíos, que hace unos años ascendían a unos pocos cientos de miles de barriles por día, ahora superan un promedio de 2 millones de barriles diarios todos los meses. El crudo estadounidense fluye cada vez más a los mercados de Asia, Europa y América Latina, según muestran los datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, el financiero Flujos Cambiantes, pero ha habido cambios recientes en el destino exacto de esos barriles. China, el mayor consumidor de energía del mundo, en agosto no importó nada de crudo de Estados Unidos por primera vez desde septiembre de 2016, según los datos más recientes de la Oficina del Censo estadounidense. Eso se compara con casi 12 millones de barriles en julio, cuando China fue el segundo receptor más grande. Según los cálculos de Bloomberg a partir de los datos del censo, las exportaciones a Corea del Sur se elevaron a un récord de 267 mil barriles por día en agosto, un aumento anual del 313%. Los volúmenes destinados a Japón e India aumentaron 198% y 165%, respectivamente. Las exportaciones al Reino Unido, Italia y los Países Bajos también han crecido mucho este año.